fue un trabajo arduo de mucho tiempo. Si bien no se logró unanimidad en el partido, sí el grueso de representación de la provincia y de diferentes agrupaciones está concentrado en esta lista. Y bueno, un orgullo, creo que la militancia, los dirigentes han dejado de lado muchos posicionamientos y ha habido realmente una unidad. Así que nada, estoy muy conforme y en lo personal para mí es un orgullo formar parte de esta lista. Es un gran desafío, pero a la vez es una responsabilidad importante y bueno, con esta juventud, con estas ganas, vamos a militar para que la boleta del Frente de Todos tenga un triunfo contundente. Es un gran avance para lo que nosotros queríamos representar también, que era una especie de unidad mayoritaria también entre todos los sectores que querían participar, pero además los que representamos un poco lo mismo. ¿No? Es una mirada de Chubut, una mirada de la Nación, que nosotros queríamos aportarla desde el Congreso de la Nación con una lista fuerte. Pensamos principalmente en recorrer toda la provincia. La verdad que queremos hablar de cara y cerca de todos los chubutenses porque tenemos todavía mucho para decir. Me parece que la propuesta del Frente de Todos tiene que ser integral. Los problemas de los chubutenses son muchísimos. Nosotros asumimos esta gestión de gobierno con el objetivo principal de reconstruir un país que había quedado destruido después del macrismo. Lo que tenemos que hacer ahora es explicarles cómo lo vamos a hacer, que se nos viene una etapa distinta, una etapa en la que sí o sí tenemos que empezar a pensar en cuál es la Argentina que queremos y qué aporte va a hacer Chubut en esta Argentina y qué aporte pueden hacer los legisladores nacionales en esta Argentina que se tiene que seguir discutiendo.